smoke, don't take a puff. Say that you did, but you never knew me. You don't know, know me better. You don't know, know me better than me. You don't know, know me better. You don't know, know me better than me. Yeah, yeah. The whirlwind spins and loses control. Yourself, don't play me. Mars, Wolf, Vic, Star, Jamie. Don't be confused, that's my G. Turn it up too, setting them free. Gaslight who? Gaslight me. Everybody push up your flashlights, please. You thought you- Nunca le hagas esto a nadie ni te acerques a la tarta porque puede pasar esto. Muchos pasteles, sobre todo los que llevan varios pisos, les ponen en su interior palillos para sostener su estructura. Fijaos lo que ocurre en este cumpleaños. Este chico está a punto de perder el ojo. Una broma absurda en la que tu cumpleaños te puede costar uno o dos ojos. Pregunta o revisa antes el pastel. Vamos a ver qué pedo, güey. ¿Para dónde corrieron, güey? ¿A quién se le salió la chancla? A los ahí. Ahí hay dos chanclas. ¿De quién es? Vamos a traérselo para que no digan que estamos ahí. Pasó la estúpida prueba sin un rasguño. ¡Fue increíble! El siguiente, Clark, no tuvo tanta suerte. ¡Clark, ¿estás Dios bien? Mío, ¡Clark! ¡Clark! ¡Hey, Clark! ¡Llama a emergencia! Al rodar por la rampa quedaron expuestos dos clavos de 20 centímetros. Uno de los clavos perforó el neumático de 10 centímetros y tuvo suficiente longitud para atravesar el grueso cráneo de Clark. Cuando el clavo le perforó la nuca, luego de atravesar la piel y el tejido subcutáneo, traspasó la médula espinal y llegó hasta la médula, ocasionando el deterioro de sus funciones cardíacas y respiratorias, provocando la muerte por shock neurogénico. La mortalidad puede ser malvada. Clark perdió la vida y Matt...
¡No! La cabeza. ¿Por qué? Era como un hermano. Era como mi hermano. Número 232, muerte por 20 centímetros. Nunca te tires al agua disfrazado con una máscara. Este hombre disfrazado de Spider-Man se lanza de cabeza a la piscina sin saber lo que le va a ocurrir. Como veis ahí, cuando sale del agua comienza a sentir que algo va mal. Está sintiendo algo parecido a este método de tortura llamado ahogamiento simulado o waterboarding. Cubren la cara con un paño y van vertiendo agua continuamente en boca y nariz, generando esa sensación de ahogamiento. Pues lo mismo sucede con la máscara puesta. La máscara retiene el agua, imposibilitando respirar. Y para colmo, el traje es de cuerpo completo. Y además, esos niños, ajenos a lo que sucede, le echan agua. Al fin logra salir del agua y sus amigos le liberan de esa angustia. Así que ya sabes, en carnaval, mejor en tierra. Este chico acaba de cometer una de las locuras más tontas que vas a ver en mucho tiempo. Y es que esta avispa no se cansará hasta encontrarle. Dale, me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Lo que estás viendo es una avispa que es muy venenosa. Ha decidido ponerle un vaso encima y, como puedes ver, el vaso no es demasiado rígido. Lo que va a suceder es que la abeja decidirá irse y cuando se vaya va a perseguirle porque tiene memoria fotográfica. Es decir, se acuerda de la cara de este chico. No solo eso, mucha gente dice que la picadura de esta avispa asiática es literalmente de las más dolorosas del mundo. O sea que acaba de cometer un error que le va a costar muy caro. ¿Eres de los que se frotan mucho los ojos? Pues no lo hagas más, porque te podría pasar esto. Esto que veis aquí es un hidrops corneal, una rotura de una de las capas de la córnea. Es una consecuencia de un queratocono avanzado, una modificación de la córnea, de tanto darle, darle y darle, ovalándose como veis aquí. Fijaos bien ahí el daño que sufre el ojo cuando os frotáis y presionáis hacia adentro. Yo creo que después de ver este vídeo, cuando vayas a hacer esto, pensarás en esto. A ellos les parece una idea muy divertida, pero no es una gran idea, podría ser fatal. Estos chicos están vaciando varios envases con jabón lavavajillas en una piscina con el objetivo de hacer la fiesta de la espuma. Pero lo que no saben es que la combinación del cloro con el jabón genera unos gases tóxicos y abrasivos como la cloramina. Pueden causar irritación, comezón, ardor de piel, incluso problemas respiratorios e intoxicación. Por lo tanto, el jabón para los platos y el cloro controlado para tu piscina. Y además de todo esto, limpiar esto no va a ser fácil. ¡Qué suerte que mi esposa murió! Carol estaba a punto de alcanzar la versión lavadero de auto de un final feliz. Para lustrar el auto trajeron una lustradora eléctrica. Pero este artefacto tenía una mala conexión eléctrica. En los casos de individuos electrocutados en los que todos están en contacto, la electricidad viaja de un individuo a otro a través del resto de ellos, eliminando toda resistencia. El corazón recibe la descarga, los músculos se contraen en forma independiente y no en una unidad sistémica. El corazón se verá como un saco de gusanos que se mueven, pero sin realizar su trabajo de bombeo. Las bonitas porristas recibieron una sobrecarga por intentar engañar a sus clientes. Dame una M, dame una O, dame una R, dame una I, dame una R. ¿Qué tenemos? Morir, morir, morir. Manera de morir número 238, lavado y frito. ¿Es peligroso inhalar helio? Es mejor no hacerlo, pero debes saber esto. Si lo haces realizando cortas inhalaciones, no te va a pasar nada. Pero si la inhalación es muy rápida, con mucho volumen o muy prolongada, ahí es donde hay un mayor riesgo. También si lo haces sellando directamente la boquilla. El helio es más ligero que el oxígeno, por eso veis esos globos que suben hacia arriba. ¿Y tu voz sale de pitufo? Porque hace que las cuerdas vocales vibren a una frecuencia más alta. No es tóxico, pero si inhalas demasiado, te quedarás sin oxígeno. Tu cerebro se desactiva, con riesgo de caída y trauma en la cabeza. Mucho mejor, no lo hagas. ¿Por qué nunca deberías hacer esto? Hacer la gracia lanzándote sobre bolas de poliespan te podría costar la vida. Lo primero, porque el poliespan, al tener tan poco espacio entre uno y otra bola, podría asfixiarte. Segundo, al contactar con ellos, se parten en pequeños trozos, haciendo que puedas respirar esos pequeños trozos que te provocarán la asfixia. Y la razón más importante, aunque no lo creas, no amortiguan ni frenan tu caída. Al tirarte, se retiran hacia los lados y caes a plomo contra el suelo. Así que ya sabes, protegen tu paquete, sí, pero no tu cuerpo.
Nunca le choques la mano a alguien que pasa circulando con un coche, porque te puede pasar esto. La fractura de mano o muñeca es prácticamente segura. Este coche circulaba a 100 km/h, pero los estudios demuestran que el impacto de un brazo con otro a partir de los 80 km/h, el hueso se parte. Así que mejor tu mano en el bolsillo si no quieres pasar una larga temporada en reposo sin poder escribir y alguna que otra cosa más. Os dejo de nuevo el sonido que indica el alcance de la lesión. ¿Un pulpo vivo? No, chico. No puedo comerlo. Voy a vomitar. Come. Papá, por favor, detente. ¡Come! No puedo. Reed amaba a Sock, pero no tanto. No puedo. Cobarde. Kim iba a mostrarle a ese chico occidentalizado cómo lo hacía un verdadero coreano. Kim se tragó todo el pulpo. Y pensó que estaba listo para el postre. Pero el pulpo era todo un luchador. Y se aferró al interior de la garganta de Kim. Cuando el pulpo vivo se le atascó en la garganta, con sus tentáculos dentro de la tráquea, este hombre no pudo respirar aire fresco y se asfixió hasta morir. Los tentáculos obstruyeron la garganta de Kim. ¿Y se ahogó? Kim tenía unas costumbres muy arraigadas. ¡Mogo! ¡Come! Y creía que nadie era digno de su hija. Niga, pues. ¡Eres un cobarde! Ese tipo de pensamiento es mortal. Número 959, los tentáculos de la muerte. ¿Alguna vez jugaste al conejito glotón? Sí, les gané a todas, si mal no lo recuerdo. ¿Por qué no jugamos? Sí, hagámoslo. La inseguridad es un componente clave en las mujeres que se comportan como chicas malas. Cuando molestan a otras, sienten que tienen el control. Se sienten populares y queridas por todas las mujeres que las apoyan. Eso valida su comportamiento. Conejito glotón. Una por una, todas se bajaron de la competencia. Hasta que, sorpresa. Sigue así, vamos. La niña con la boca más grande ganó. ¿Ganar con gracia? No estaba en el vocabulario de Carl. Pero en ese momento, la joven arpía se quedó sin palabras. Oh, por Dios. ¡Escúpelos! ¡Carlinos! Se estaba ahogando una vez más. Pero esta vez no había nada que sus amigas pudieran hacer. Una obstrucción de las vías respiratorias puede provocar asfixia. Por desgracia, en el caso de Carly, su calor corporal derritió los malvaviscos dentro de la tráquea y así se produjo un tapón. Eso le causó a Carly una muerte desafortunada y aterradora. En alguna parte del camino, Carly perdió la inocencia. No puedo creer que estoy aquí. Y se convirtió en una perra malvada. ¡Conejito glotón! La vida se volvió una píldora amarga que no pudo... ¡Oh, my God! ¡Por Dios! Tragar. Número 802, Justicia Divina. ¿Podrías morir por un susto? En raras ocasiones, pero sí podría ocurrir. Una excitación extrema como esta libera muchas sustancias de estrés a la sangre. Y podría ocurrir la llamada miocardiopatía por estrés. ¡No me mates! Que comparte síntomas con el infarto de miocardio. Ese típico dolor torácico y fallo en la potencia de bombeo. Esta enfermedad alcanza sus picos más altos en guerras, catástrofes, incluso en los mundiales de fútbol. Por norma general, en un susto suele ser reversible. Pero si ya estás delicado, tienes alguna patología o un marcapasos, sí podría resultar algo fatal. Es divertido, pero es mejor no jugar a eso, y más si no conoces a la persona a la que se lo haces. No, pero ¿está bien? ¿Está bien? No, está muy mal. Es el Isra, no mames. Estás bien, güey. Se te fuiste al muro, güey. Te fuiste al muro en la pera, güey. Te fuiste al muro, tranquilo. ¿Por qué? Porque te venías picudeando con el de la moto verde, güey. Tranquilo, hijo.
para acá. ¿Eh? ¿Este güey cómo está? No, ya se murió. No mames. Sí, se mató. Hoy vamos a ver el peligro de beber grandes cantidades de agua en muy poco tiempo. Un acto que podría ser mortal por hiponatremia, sodio bajo. Te voy a explicar cómo sucede y qué debes hacer para evitarlo. Una persona como tú tiene un porcentaje de sodio determinado en su cuerpo. Como norma general, equilibrado. Pero puede haber personas que solo tengan esto. El sodio muy bajo por el consumo de algunos medicamentos, por episodios de diarrea y vómito, por sudoración excesiva o por alguna enfermedad oculta. Y esto es lo que te va a pasar si metes mucha agua en muy poco tiempo. No vas a poder compensar y esto puede ser mortal. La capacidad de los riñones se ve sobrepasada. Inflamación celular, fallo multiorgánico y muerte. ¿Debes beber agua? Sí, pero no en exceso. Te dicen bebe 2 litros al día, pero tienes que saber que no solo el agua lleva agua. Esos 2 litros son un conjunto de todo lo que ingieras. Para evitarlo, bebe poco a poco. Ante una sudoración excesiva no solo pierdes agua, también pierdes sales. Por eso es importante en estas situaciones no hidratarse solo con agua. Lo puedes hacer en tu casa de forma natural, con un poco de sal, un poco de azúcar, limón y agua. ¿Podrías morir por beber mucha agua? Pues la respuesta es sí. El peligro real está en beber mucha agua en muy poco tiempo, porque podrías provocar una hiponatremia grave, una bajada de los niveles de sodio. Mayor riesgo tendrás si has sudado mucho o estás en un proceso de diarrea. Y además te metes grandes cantidades de agua, vas a superar la capacidad de tus riñones para filtrar y eliminar. Edema cerebral, fallo multiorgánico y la muerte en el peor de los casos. Por lo tanto, ¿debo beber agua? Sí, pero poco a poco. Y recuerda que no solo el agua lleva agua. Estas piezas llevan agua. 2 litros al día, sí, pero no del tirón. Y abriéndose de piernas hasta quedar exhausta. Pero a veces, cuando se quiere llegar a las estrellas, uno puede perderse en el espacio. La laringe es un tejido muy intrincado y bien desarrollado. Si se aplasta, se corta súbitamente el suministro de oxígeno a los pulmones y se puede morir asfixiado. Natasha nunca pudo llegar a competir. En lugar de colgarse una medalla, ella fue quien quedó colgada. Manera de morir número 146, danza mortal. Si acabas de llenar tu barriga y haces esto, la digestión no se te va a cortar, pero tampoco es seguro hacerlo así. Esto lo que podría provocar es una hidrocución, que es un choque térmico debido al cambio brusco de temperatura. Date cuenta que esos grados de diferencia de estar aquí elevando la temperatura a pleno sol a de repente entrar aquí, provoca que los vasos sanguíneos se estrechen, menor flujo de sangre al cerebro, cae tu tensión arterial, te desmayas y te ahogas. En casos muy graves, incluso podría provocar el fallo respiratorio y cardíaco, sí. Te mueres. ¿Pero cómo puedo evitar esto? Pues con la técnica de la abuela, cuello, axilas, ingles, brazos y luego todo el cuerpo, entrar de forma paulatina y gradual. Uf, pero es que hoy he comido muchísimo. Me da igual, hayas o no hayas comido, con la técnica de la abuela no te pasará nada. Y hayas o no hayas comido, haciéndolo de forma brusca, siempre correrás ese riesgo. Como aún sigue haciendo mucha gente con sus hijos, no te metas antes de 2 horas, pero sigue corriendo y jugando al sol. Y luego, ale, ya te puedes meter de forma brusca. Una comida copiosa podría incrementar el riesgo, pero no hay base científica de que esto por sí solo sea el causante. ¿Puedo usar mi celular mientras se está cargando? La respuesta simple sería que sí lo puedes usar, que no le afecta, pero para extendernos un poco más, habría que saber para qué lo estás usando, porque si lo estás usando para jugar gráficos muy pesados y se está cargando, le estás poniendo como que dobles trabajos de temperatura alta y eso puede provocar que el equipo, además de ser incómodo de sostener, termine otra vez dañando la salud de la batería. Así que si lo vas a usar para responder a algún mensaje o de repente para checar algo, no pasa nada, pero si lo estás usando con el máximo de la pantalla y haciendo un montón de cosas y se está calentando, sí lo puedes llegar a afectar. Si duermes al lado de tu teléfono para escuchar la alarma, te tengo malas noticias. Estás expuesto a la radiación electromagnética. Esto causa ansiedad, depresión, pérdida de la memoria, irritabilidad, mal humor, dolores de cabeza, entre otras cosas. Antes de que te dé la solución, hice un video en mi canal de YouTube acerca de cómo evitar la radiación electromagnética a lo largo del día. El video se llama El mandamiento número 1 del biohacker. Checa el link en mi perfil para poder verlo. La solución es que si duermes con tu teléfono al lado de la cama, lo pongas en modo avión o en modo vuelo. Saludos, queridos biohackers. Pete llamaba a esta viga de 150 kilos la aplastadora. Sí, como quieras, viejo. No.
Por desgracia, la aplastadora aplastó el cuello de Pete. Es probable que este individuo muriera por obstrucción de la tráquea, por aplastamiento de laringe o de tráquea. Cuando se aplastan es muy difícil que se recuperen, entonces la persona muere. Los pectorales de Pete levantaron su última pieza de hierro. Manera de morir número 102. Peso muerto. Este es de los peores errores que puedes cometer. Mira, esto ya ocurrió hace varios días, pero vale mucho la pena repasarlo. Un hombre empezó a sentir un dolor muy fuerte en la garganta después de sostener un estornudo. El dolor era tan fuerte que lo obligaron a ir al hospital. Y ahí fue donde se dieron cuenta que tenía una perforación de 2 milímetros en su tráquea. Recuerda que la intención del estornudo es poder liberar la vía aérea. Y este estornudo puede tomar una velocidad desde 110 hasta 160 kilómetros por hora. Y tú, al retener ese estornudo, puedes aumentar la presión de tu cuerpo hasta 20 veces. Esto no solo hace daños a nivel de la tráquea, sino que también se ha descrito que puede llegar a perforar el tímpano. También se ha visto que puede propiciar a que, si ya tienes un aneurisma cerebral, este se pueda reventar. Y también se ha visto que puede propiciar a fracturas, entre ellos las costillas. Y todo por aguantarse un estornudo. Y siempre cúbrete la boca. Para eso tienes también un codo. Si debes estornudar, es por algo. Así que bueno, solo tómalo en cuenta. Nunca aguantes un estornudo. Daros cuenta que el estornudo es la salida brusca de aire que tenemos en los pulmones. Y ojo, que sale a unas velocidades de entre 60 y 80 kilómetros hora. El estornudo contagia. Hazlo donde estés solo. Tus gotículas alcanzan fácilmente los 2 metros de distancia. Con un pañuelo o sobre nuestro codo, también evitaremos ese alcance. Si tapas nariz y boca, esa presión va a buscar otras salidas. Con riesgo de romper el tímpano o esa presión en la caja torácica y, como veis aquí, la rotura de un músculo. Mareos por la bajada de tensión o la rotura de algún vaso sanguíneo de toda la zona. Uno de los casos más graves descritos es este que veis aquí. La presión hizo que se perforase la tráquea. Así que cuando tengas ganas, estornuda, que da mucho gusto. Pero nunca tapes los orificios de salida. Deja que corra el aire. ¡Sí! ¡Conduce con cuidado! Benny mandaba a volar a cualquiera que se atrevía a pasar por su calle. Al variar el ángulo del espejo respecto del rayo de sol, se controla el ángulo del reflejo. Y es así que se puede apuntar, por ejemplo, a los ojos de un conductor. Más del 97% de la luz se refleja. ¡Como pescar en una pecera! El espejo fue una diversión estúpida para este idiota. Tengo un regalo para ti. Lo que Benny quería de verdad era causar un accidente. Colocó el espejo en el ángulo correcto. La luz cegadora dio en el lugar perfecto. Y Benny, al fin, obtuvo lo que deseaba. Lo que deseaba se le vino encima. En esta situación hubo una herida muy contundente. La fuerza del golpe se transmitió a la parte trasera del cráneo. Esto creó una fractura y el tejido cerebral erupcionó en segundos. Vamos, maldito, vamos. A veces, cuando alguien es tan estúpido como Benny... Tengo un regalo para ti. No hay que desearle el mal. Él mismo se encargará de ello. Número 506, hidrante mortal. Vigilando las calles en la bicicleta robada a un niño, Rodney White era un equipo de un solo hombre. Al menos, eso creía él. ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! Rodney era un abusador mal hablado que había sido echado de todos los equipos de la ciudad. ¡Vamos, vamos! ¡Soy el capitán del equipo! Pero siempre hallaba otro grupo de jugadores para molestar. Yo anoto. Los jugadores que hablan mucho y juegan mal son uno de los grandes problemas del básquetbol. Hay un código de conducta en el campo. A un muchacho como Rodney, que insulta todo el tiempo, que no tiene habilidades, se lo echa y no se lo deja regresar. ¡Defensa! El movimiento favorito de Rodney era algo que él mismo llamaba el cascanueces. Nuestra estrellita se colgó del aro, alardeando ante los otros. ¡Baja de ahí! ¡Juguemos! Bien. Hasta que... cayó. Y el collar se convirtió en soga. Cuando alguien se ahorca, se genera una cantidad importante de fuerza en el cuello con la caída. Y esto causa una compresión o un corte en la columna vertebral. Así el paciente deja de respirar y muere. A Rodney se le quebró el cuello. Y en 20 segundos murió.
Rodney era un abusivo en el campo de juego. ¡Falta, amigo! Y ni siquiera podía saltar. Pero al final, logró colgarse un rato. Número 284, el ahorcado. Una lámpara de lava contiene agua y una cera a base de petróleo. Cuando la cera comienza a calentarse, disminuye su densidad y es menor que la del agua. Entonces flotará en la parte superior. ¡Vamos, vamos, 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 viejo, vamos! Ven aquí. Dennis decidió hacer algo para aumentar su velocidad. ¡Sí! ¡Sí! La solución comenzará a hervir. Las moléculas entrarán en un estado gaseoso. Para que explote, se necesita acumular mucha presión. Finalmente, llevará una explosión mucho más fuerte. ¡Oh, sí! ¡Hierve, bebé! ¡Hierve! Fue una sobredosis de las peores. La lámpara de lava explotó, incrustando fragmentos de vidrio en la frente de Dennis, mientras su rostro era bañado por el líquido supercaliente. La lección es que es malo abusar de las drogas, porque acabará matándote. Poner una lámpara de lava en el microondas lo llevará allí de inmediato. Se acabó el tiempo, Dennis. Manera de morir, número 539, microaniquilado. Muchas personas toman baños con agua caliente cada vez que se asean porque es relajante, te hace sentir bien y con menos frío en días invernales. Sin embargo, el agua a altas temperaturas tiene la capacidad de generar ciertos procesos en el organismo que podrían ponerlo en riesgo. El agua caliente genera caspa. El agua caliente sobre la cabeza favorece la colonización por el hongo de la caspa humana. Caída del cabello. Lamentablemente, lavarte el cabello con agua muy caliente aumenta la tasa de caída de pelo debido al daño sobre el folículo piloso. Cambio de coloración. Tanto la piel como el cabello pueden tener ligeras variaciones de color por su contacto constante con el agua caliente. Dermatitis. La exposición a altas temperaturas durante el baño empeora los síntomas. Aumento de la producción de sebo. Las glándulas sebáceas en el cuerpo reaccionan al agua caliente produciendo más grasa de lo normal. Alteraciones digestivas. La vasodilatación lleva la sangre a zonas periféricas del cuerpo, por lo que la digestión es más lenta. Es importante regular la temperatura para cuidar nuestra salud. La temperatura más adecuada para bañarse es la tibia y, en el mejor de los casos, la fría. Si sueles bañarte con agua caliente, esto te interesa. Un estudio reveló que bañarse con agua caliente puede provocar daños en la salud. Este estudio indica que las personas que se bañan con agua muy caliente tienen 10% más de probabilidades de registrar un paro cardíaco. Asimismo, se informó que bañarse durante un largo tiempo con agua a temperaturas muy elevadas y después cambiar a una temperatura más ambiente podría provocar un cambio brusco en la temperatura corporal del cuerpo. Y esto alteraría la presión arterial y las arritmias cardíacas, provocando ritmos cardíacos anormales. Además, el agua caliente puede resecar la piel. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de bañarse? Algunos expertos dicen que con agua tibia y usando jabones neutros. Damas y caballeros, les habla el capitán. Nos dirigimos hacia unas nubes. Habrá un poco de turbulencia. Por favor, abróchense los cinturones. Los pasajeros se los ajustaron. Pero la verdadera turbulencia estaba en el interior del avión. Sus labios se mueven, pero no lo escucho. Así que... Valerie los tenía listos para que explotara. Y luego... el avión les ganó de mano. Lo que hizo que el fuselaje se rompiera en este caso particular fueron las uniones que se utilizaron entre las piezas. Con el tiempo, esas uniones no se sostuvieron y la humedad creó corrosión. La corrosión creó grietas y debido a la presurización, el fuselaje se abrió. Todo el aire comprimido sale expulsado del avión. Cualquier persona que no esté sentada con el cinturón ajustado es absorbida, literalmente, fuera de la nave. Cuando Valerie fue expulsada fuera del avión, sufrió un triple golpe letal. Vientos cruzados de 800 kilómetros por hora, una temperatura de menos 67 grados y menos oxígeno que en la cima del Monte Everest. Estaba muerta antes de caer al agua. La próxima vez que estén en un vuelo, mantengan el cinturón de seguridad abrochado y traten de ignorar a la azafata hostil. ¿Puede traerme una almohada? Gracias. Ah, y recuerden que la salida más cercana puede estar...
justo sobre sus cabezas. Número 701. La azafata aspirada. Nunca deberías beber agua de un glaciar, aunque parezca pura y cristalina. No es segura. Este agua sin tratar puede contener microorganismos y bacterias que se reproducen con el deshielo. Daos cuenta que hay animales muertos que han estado como en un congelador. Y hay estudios que confirman que las bacterias se mantienen vivas. Incluso en zonas de glaciar muy frecuentadas no es raro encontrar restos fecales de personas que plantaron un pino.
thoughts. Brace them for the facts, you see the thoughts. Lies all through the smoke, don't take a pause. Say that you did, but you never knew me. You don't know, know me better. You don't know, know me better than me. You don't know, know me better. You don't know, know me better than me. Yeah, yeah. The whirlwind spins and loses control. Yourself, don't play me. Moth.